Boa noite, Gustavo. Daniel Piva, da Rádio Banda B. Gostaria que você falasse um pouco do jogo, que teve essa diferença clara dos dois tempos. Primeiro tempo, superioridade total do Coritiba. Segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu a virada. E também falasse um pouco da campanha. Como que você avaliou a competição, os desafios que o Coritiba teve para superar nessas 38 rodadas e garantir o acesso? Obrigado. Boa noite, sim. Claramente, dois tempos totalmente diferentes. El primer tiempo estuvimos bastante bien. El segundo tiempo, creo que pagamos un poco la falta de ritmo de muchos jugadores. El cansancio llegó a ellos y no tuvimos la misma solvencia defensiva la cual tuvimos el primer tiempo. En síntesis general, creo que ya sabemos que el año fue exitoso para nosotros. Fue un año muy, muy complicado de todo punto de vista. En muchas trocas, la directoría, nuestro presidente, hasta limitaciones de jugadores, lesiones. Fue un año complicado, más valorizar el coraje que tiene todo este plantel, que tuvo este plantel todo el año, de brigar en cada juego, dando todo y así consiguiendo lo que queríamos, que era el objetivo principal, el ascenso a Serie A. A partir de ahora se viene el descanso con trabajo incluido para realmente tener un buen team el próximo año y plantar a Curitiba en Serie A. De nuevo, Daniel Piva, da Banda B, ya proyectando 2022, Gustavo. Já está definido? Você vai permanecer no Coritiba? Tem alguma questão ainda que trava? Se a resposta for positiva, você participou ali da Série A na reta final da temporada passada. Como que você avalia essa competição? Que tipo de elenco você espera ter já projetando 2022? Obrigado. Sim, isso eu vou deixar para nosso diretor, presidente e comissão de futebol, que eles vão a falar do caso meu. Hay mucha voluntad de todas las partes, así que seguro en la semana se va a hablar de eso. Serie A nos tocó, la verdad, que en un momento donde ya el cansancio mental era muy grande, una limitación también en posiciones en ese momento, donde no pudimos cubrir bien. Por supuesto que ritmo totalmente diferente, mucha velocidad, mucha fuerza, mucha altura también. Así es que tenemos que prepararnos bien. Ese es el concepto que vamos a buscar, de trabajar lo más posible. Ya empezó la directoría hace un tiempo, el departamento de fútbol está trabajando 24 horas prácticamente para así tener lo mejor. La mejor elección en todas las áreas para así que Coxa se mantenga por muchos años en primera división. Boa noite, Morínigo. A pergunta enviada via aplicativo Coritiba Oficial de hoje é do torcedor Mauro Saraiva Valério. Ele pergunta sobre o desempenho da equipe. O que aconteceu com o time depois da metade do segundo turno? Obrigada. Bueno, no voy a mentir, realmente algunos, quizá algunos no pudieron estar al nivel que, algunos jugadores no pudieron estar al nivel que precisábamos y tuvimos que forzar mucho a varios jugadores que tenían la cuestión de edad, cuestión de juegos seguidos y fuimos pagando eso, fuimos pagando, mismo por la primera parte, el primer turno que tuvimos una aceleración importante con juegos seguidos ganados, los cuales nos dio la lideranza y una tranquilidad por sobre todas las cosas para terminar el año en una posición privilegiada entre los cuatro mejores que van a ir a Serie A. Entonces la parte física nos tocó un poquito al final, así como a todos los teams en diferentes momentos, más nosotros tuvimos la suerte también de tener una secuencia importante que esa secuencia nos ayudó bastante para sostener la campaña de nuestro team. Gracias, profesor.